volar. ¡Qué miedo vais a pasar! Pesadillas. No bajes al sótano. Que te vayas. Primera parte. Yo, hija, pero tu tía Elinor está enferma. Me necesita. Lo sé, pero... Volveré lo antes que pueda. Ya, mamá, pero... Estoy preocupada por papá. Últimamente está muy raro. Tiene muchas presiones, Margaret. Ya casi nunca tiene tiempo para mí. Hasta ha dejado de llamarme princesa. Creí que no lo soportabas. Es cierto, pero ha cambiado mucho. Ten, una tarjeta para la tía. Es todo un detalle por tu parte, cielo. Ven aquí. Papá se pasa el día en el sótano desde que le despidieron del trabajo. ¿Qué estará haciendo ahí abajo? Es botánico, estudia las plantas. Ya lo sé, pero ¿tanto tiempo? Quiere demostrar a la universidad que se equivocó al echarle, ¿sabes? Piensa que no tiene gracia que te despidan. Sí, lo comprendo, pero creo que le pasa algo. Algo más. ¿Cómo qué? No lo sé. Dale una oportunidad, hija. Lo está pasando muy mal. Todo saldrá bien, ya lo verás. Cuento con los dos para que cuidéis muy bien de él. Y de avisarle o llegaré tarde al avión. Os quiero. Y yo a ti. Un beso a tía Eli. Sí. Adiós, mamá. Adiós, cielo. Mamá, tranquila, yo cuidaré de papá. Margaret, he dejado el número de la tía Elinor en la cocina. Vale, adiós. 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 ¿Papá? Ay, cuando está trabajando no oye nada. ¿Papá? ¡No entréis en el sótano! Perdona, pero mamá ha dicho que te avisásemos. No quiere llegar tarde. Oíd. Hijos, siento haberos levantado la voz, pero no quiero que bajéis al sótano, ¿vale? Entendido, ¿no? Venga, vamos fuera. Andando. Bien, chicos, no olvidéis lo que os he dicho sobre bajar al sótano. ¿Por qué se pone así con el sótano? Porque no quiere que hurguemos en su trabajo. ¡Bien! ¿Qué ha sido eso? Escucha. ¿Lo oyes? Debe de ser el viento. Eso no es el viento. Suena como si viniera del sótano. Suena como un animal. Como si estuviera herido. Tenemos que bajar. Pero papá ha dicho... Ya sé lo que ha dicho. Pero, ¿y si es cierto que hay un animal? Un gato callejero puede estar sufriendo. Tenemos que bajar. ¿Los dos? Tranquilo, solo un momento. A ver si todo está bien. ¡Qué calor hace aquí! ¿Cómo puedes soportarlo? Shh. ¿No lo oyes? No estoy seguro. ¡Vaya! Es como una jungla. Esto es asfixiante. Fíjate, es como si las plantas respirasen. ¿Estará fabricando una jungla tropical? Yo lo estoy estudiando en el cole. Casey, vámonos de aquí.
¿Qué estás haciendo? Esa planta me ha atrapado. Venga ya, las plantas no cogen a la gente. ¿Qué te ha pasado en el dedo? Me he pinchado con una espina. ¡Papá! ¡Mi jersey! ¡Está en el sótano! ¡Casey! Voy a cogerlo, sabrá que hemos bajado. ¡Casey, vamos! ¡Date prisa! ¡Rápido! ¡Casey, vamos! ¡Date prisa! ¡Casey! ¡Rápido! ¡Vamos, Casey! ¿Qué haces? ¡Rápido! ¡Casey, sube! Hola, papá. ¿Ha cogido el avión? Sí. ¿Estabais en el sótano? Oímos unos ruidos. Como si alguien llorase. O sea que habéis entrado en el sótano. Teníamos miedo. Los ruidos eran raros y... Por lo tanto, habéis bajado al sótano. Sí. Pero no hemos tocado nada. Lo siento, papá. Lo siento. ¿Estáis bien? Sí. Sí, claro. Bueno. Vamos. Sentaos ahí. Si os explicara lo que hago cuando estoy en el sótano, ¿os sentiríais mejor? Yo sí. Bueno, a ver, intentaré explicároslo de una forma simple. Los botánicos acostumbran a coger una buena cualidad de una planta para añadírsela a otra. ¿Y eso haces tú? No. Yo hago algo un poco menos frecuente. Aún no puedo deciros qué es. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Pero nos lo dirás? Sí, bueno, puede. Oye, mamá ha alquilado unas películas. ¿Preparo unas palomitas y nos quedamos a verlas juntas? No, tengo mucho trabajo. Mejor otro día, ¿eh? Algo no va bien. No teníamos que haber bajado. ¡Ñam! No te atrevas, son para papá. Ahí tienes más. ¡El desayuno está listo! ¡A desayunar! ¿Papá? ¡Bien! ¿Salimos a jugar fuera? Ya sabes cómo es cuando trabaja. Sí, raro. No es raro. Es solo que... le importa más su trabajo que el desayuno. Comerá cuando le apetezca.
¿Lo ves? Te lo dije. Bueno, me voy a jugar fuera. ¿Tu desayuno? No, no tengo hambre. Mamá, lo vi, se lo estaba comiendo. Seguro que está relacionado con el trabajo. Pero la cara que tenía. Siempre se emociona con sus experimentos. No te preocupes. ¿Y Casey? Está bien, jugando en el jardín. Mamá, ¿cuándo volverás a casa? Tía Ellie no se recupera de la operación. Hija, me necesita. Mamá, no sé explicarlo. Pero esto de papá me da muy mala espina. Hola, cariño. ¿Va todo bien? Oh, qué lástima. ¿Margaret? Sí, claro. Debería pasar más tiempo con ella. Totalmente de acuerdo. Te echamos de menos. Muy bien. Adiós. Espero que la tía Elinor se recupere. Tengo miedo. Anoche vi algo muy raro. Papá se cortó en el brazo y le salió una cosa verde de dentro. Estás loca. Y hablaba a solas y le salían hojas de la cabeza. Vale ya. ¿Va en serio, Casey? ¿Quieres saber lo que creo? No, ¿qué? Que es un científico chiflado. ¡Margaret! ¡Casey! ¡Venid, chicos!
Hola. Sentaos. ¿Esto está a punto? Marchando dos especiales de papá. Oye, papá, ¿por qué llevas gorra? Creí que odiabas el béisbol. Estoy seguro de que los dos estaréis pensando que vuestro padre actúa de un modo muy raro, ¿eh? ¿Te pasa algo, Margaret? ¿Te preocupa algo? Vamos, contesta. Anoche te vi en el baño. ¿Me espiabas? No, es que... No, solo estás preocupada por mí. ¿No? Papá, ¿por qué te salen hojas de la cabeza? Bueno, eso es solo un efecto secundario. Es algo pasajero. Desaparecerán y me volverá a salir pelo. Por eso llevo esta gorra. ¿Por qué te salía esa cosa verde de la herida? Bueno, eso no salía de mi herida. Eso era un líquido que viene de las hojas. Mirad, estoy trabajando en algo que es muy, muy inusual. Intento crear una planta que en parte sea animal. ¿Entonces coges células animales y se las metes a una planta? No puedo deciros más. ¿Queréis desayunar? ¿A comer? ¿Qué es esto? Es mi receta especial. Adelante, a comer. No huele muy bien. Os va a gustar mucho. ¿Qué os pasa? Coméoslo, coged la cuchara. Cuando vuelva, quiero esos cuencos vacíos. Doctor Marek, ¿qué hace usted por aquí? Vigílale. Como le dije hace unas semanas, quería ver cómo van sus trabajos y cómo pasaba por su casa. Pues venga, date prisa. Doctor Marek, solo quiero echar un vistazo, ¿sabe? Siempre le he apoyado. Yo no quería despedirle, fue el consejo, pero aún no me he rendido. Bien, enséñeme cómo van sus progresos. ¡Oh! Hola, chicos, ¿cómo estáis? ¿Os lo habéis terminado? Sí, estaba muy bueno. Le espero abajo, ¿vale? Quiero que salgáis fuera a jugar. Yo no me creo nada de lo que dice papá. Al menos nos ha contado sus experimentos. Sí, pero ¿y esa asquerosidad que quería que comiésemos? Muy bueno. Doctor Marek, si me hubiera respaldado cuando le presenté mis cifras. Lo intenté. Eran unas cifras buenas. Yo lo intenté. Eran unas cifras muy, muy buenas. Con cifras no basta. La universidad Casey, estuvo de mi parte. Vete. Siempre tenía que defenderlo. Por favor, escúcheme. Tenía que hacerlo todo yo solo. Usted solo contaba con unas cifras. Ya sabe que el consejo quiere ver hechos concretos. Si usted me hubiera respaldado a estas alturas, ya tendría más pruebas concretas. ¡No! Continuará. Segunda parte. ¿Qué estás haciendo? ¡Casey! ¡Ayúdame, Margaret! Muy gracioso. ¡Me estoy atrapada! ¡Casey! ¡Ven, Margaret, deprisa! ¡Por favor, Margaret, quítamela de encima! Casey. ¡Quítamela, quítamela, quítamela! ¡Tira más fuerte! ¡Quítamela! ¡Tira, tira! ¡No te muevas! ¡Quítamela! ¿Estás bien? Se estaban peleando. ¿Quiénes? No lo sé, creo que papá y el doctor Marek. En el sótano. ¿Estás seguro? No les he visto, les he oído. Luego me atrapó esa planta. ¿Qué estáis haciendo? Esa planta ha querido estrangularme.
Deberíais alejaros de la ventana. Es que él oyó una pelea en el sótano. ¿No ha habido peleas? Yo lo oí. Te estoy diciendo que no ha habido ninguna pelea. ¿Y el doctor Marek? Se ha marchado. Yo no le he visto salir. ¿Me estás interrogando, Margaret? No. Y ahora decidme, ¿qué estabais haciendo junto a la ventana del sótano? Jugando como tú me dijiste. ¿Le has metido tú en esto? ¿Otra vez me estás espiando? Estábamos jugando. ¿Qué le pasa a esa planta? Es mi trabajo, el cual habéis interrumpido. No serás un científico chiflado, ¿verdad? No, soy un científico muy enfadado. Vamos los dos a vuestros cuartos. ¿Estamos seguros de que...? Es que no me has oído. Sí, pero... ¡Vamos! Ese ruido. He puesto cerrojos en las ventanas del sótano, por dentro, así que no intentéis entrar. Dejad de mirarme de esa manera. Voy a salir un rato. Volveré dentro de 2 horas. Voy a llamar a mamá. No lo puedo creer. Aquí había un papelito con el teléfono de la tía. Estaba aquí mismo, en la encimera. ¿Y qué puede haber pasado? Lo habrá cogido papá. No quiere que llamemos a mamá. Es absurdo. Tanto como que le salgan hojas de la cabeza y mugre verde del brazo. O como comer plantas y obligarnos a nosotros a hacerlo. Y como mentir sobre Marek. ¿Por qué crees que miente sobre el doctor? Dijo que se había marchado. ¿Le viste salir? ¿Qué estás pensando? ¿Que papá le ha hecho algo al doctor Marek? No lo sé, Casey. ¿Qué quieres decir? Pues que es posible. No, es nuestro padre. ¿A dónde vas? Si papá cogió ese papel, estará en su cuarto. ¿Vas a entrar en su habitación? ¿Quieres hablar con mamá, verdad? Vámonos de aquí. ¿Lo has encontrado? No. Margaret. ¿Qué? Venga, vámonos. ¿Por qué? Yo qué sé.
¿Pero podría ser mamá? Hola, este es el contestador automático de la familia Brewer. Al oír la señal, deje su mensaje. Hola, soy Gloria Marek, la mujer del doctor Marek. Quería saber si está ahí mi marido. Estoy un poco preocupada. Hace horas que tenía que haber vuelto a casa. Si hablan con él o saben dónde está, hagan el favor de llamarme al 550-101. Gracias. Esto no me gusta. No me gusta en absoluto. ¡Papá! Hola, este es el contestador automático de la familia Brewer. Al oír la señal, deje su mensaje. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Hola, este es el contestador automático de la familia. Hola, papá. ¿Qué haces fuera de tu cuarto? Es que tenía muchas ganas de ir al servicio. ¿Dónde está Margaret? Está en su cuarto. ¿Entraste en el mío? No. He olvidado una cosa. Tengo que salir. Quédate en tu habitación. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, papá. Volveré dentro de una hora. Vale. No salgas de tu habitación. Sí, papá. Tú tampoco, Margaret. Has estado genial. Estaba muy enfadado, Margaret. Tiene la cartera del doctor. Se le ha caído y la he visto. ¿Qué estás mirando? Hay algo debajo de la colcha. ¿Qué? ¡Qué asco! Tengo que llegar al fondo de este asunto. Tengo que saber la verdad. Y creo que la verdad está abajo, en el sótano. Busca algo para protegernos de lo que puedan hacernos esas plantas. ¡Mira! Insecticida. Vamos. ¡Ayúdame! Thank you.
que sean, no me hacen ninguna gracia. Están más grandes. Han crecido, ¿verdad? Creo que voy a vomitar. Oye, ¿no es esa la planta que intentó atraparte con la que te cortaste el dedo? ¿Sí? Ahí dentro hay alguien. O algo. Este es del doctor Marek. Puede que esté ahí dentro. Parece que solo son plantas normales. ¿Y qué eran esos ruidos? ¡Papá! ¡Es papá! ¡Ese no es papá! ¡No, espera! ¿Quieres soltarme? ¿Qué te pasa? ¿Es papá? ¡No puede ser! ¿Se ha ido? ¿Lo has olvidado? Tengo que desatarle. ¡No! ¡Mira su cabeza! ¡Eso ya lo vimos! ¡Es solo un efecto secundario! ¡No! ¡No lo desates! De acuerdo. No voy a desatarle, solo a quitarle la cinta adhesiva. Hijos, me alegro de veros. Vamos, desatadme. ¿Cómo has entrado ahí? ¿Te habías ido? Ese no era yo. Llevo días encerrado en ese armario. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Te hemos visto? No, no era yo. Es una planta. Una planta igual que yo. Espera. Ya os lo explicaré. Desatadme, deprisa. ¿El padre con el que hemos vivido era una planta? Sí. Ahora, desatadme. ¿Cómo sabemos que dices la verdad? Luego os lo explico, os lo prometo. Debo hacerlo. Sí, eso es. Eso es. Eso es. ¿Qué vas a hacer? ¡No es nuestro padre! Sí que lo es. Sé que es él. ¿Lo eres? ¿Lo eres? No, no lo es. Yo soy vuestro padre. Él no es nada. Ni siquiera es humano. Es una planta. Tú eres la planta. No. Miente. Es una copia. Es una planta. Una copia. Uno de mis experimentos que me salió mal. Le encerré ahí porque es peligroso. Fumígalo. ¡No! ¡Él es la copia! ¡Él es el peligroso! ¡Quiere hacer copias de todos nosotros! ¡Fumigadle a él! ¡No sé qué hacer! ¡Dame eso! ¡Atrás! ¡Atrás los dos! Margaret, escúchame. Nos destruirá a todos. Me tuvo encerrado. Pero escapé. No es cierto. Él fue quien intentó daros esa comida. Él atacó a Marek. No, no es cierto. Él lo encerró en el otro armario. No le hagáis caso. Acabad con él, vamos. Antes de que sea muy tarde. Acabad con él. Por favor. Princesa. Princesa. Sabido. Solo una persona me llama princesa. Mi padre.
Las estudiaremos mejor en el laboratorio de la universidad. Por cierto, la Junta quiere saber cuándo va a volver a trabajar allí. En cuanto me recupere de los efectos secundarios. Escuche, le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Y yo le agradezco que me sacara del armario. Agradézcaselo a Casey y a Margaret. Sigo sin entender cómo empezó todo. Verás, fue un accidente. Me corté la mano con una platina y mi sangre se mezcló con moléculas de planta. Y me encontré con algo que era parte planta y parte humano. Nunca me habías contado nada de esto. Ya, debería haberlo hecho. Pero me enfrasqué en mi trabajo. Fui demasiado lejos. Creé una planta que era una copia exacta de mí. Solo que era mala. Para nosotros sí. Pero al igual que todos los organismos, solo pretendía dominar su ambiente. Se hizo más fuerte que yo. Y quería hacer copias de todos nosotros. ¡Qué horror! Cuando la tía Elinor me preguntó por vosotros dos, le dije que estabais creciendo como plantas. No me imaginaba lo cerca que estaba de la verdad. Me alegro de que todos estemos bien. Y de ser humanos. Doctor, le llamaré mañana. Vale, gracias. Bien. Adiós. A ver, decidme, ¿tenéis hambre? Tengo una ensalada mixta de verduras riquísima. No. No, 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 es broma. Voy a hacer hamburguesas para todos. Vamos, vamos. Voy enseguida. Margaret, ayúdame, Margaret. Ayúdame, soy tu padre. Tu verdadero padre. No, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Soy yo, tu padre soy yo. No, soy yo. No, no es él. Soy yo, tu padre. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo.